La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ross Letinen, ha enviado una carta a la empresa española Repsol firmada por 34 legisladores demócratas y republicanos. Ross Letinen recuerda al presidente de Repsol, Antonio Brufaun, que el régimen de Cuba busca desesperadamente un salvavidas económico y un socio dispuesto a rescatarlo. La legisladora subraya que la cooperación de Repsol con la tiranía enriquecería al régimen cubano y pondría en mayor peligro a los ciudadanos que se enfrentan a la dictadura exigiendo respeto a sus derechos humanos. La misiva también subraya que durante décadas Repsol apoyó al régimen iraní con inversiones en su sector energético, cooperación que finalizó tras la reciente represión a manifestantes pro democracia. La carta añade que los planes de exploración petroleras en Cuba ponen en peligro el medio ambiente y enriquecerá al régimen, dos motivos por los cuales Repsol debería cesar su apoyo a la dictadura. La misiva añade que una asociación de Repsol con el régimen cubano podría violar la ley de Estados Unidos y acarrear acciones judiciales, porque cualquier operación de exploración que realice la empresa en aguas cubanas proverá un beneficio financiero directo a la dictadura de Castro. Según los legisladores, es de conocimiento común que cualquier inversión extranjera en Cuba requiere una propiedad conjunta y compensación fiscal para el régimen de La Habana. Por lo tanto, apunta la carta, Repsol podría correr el riesgo de quedar sujeta, al igual que sus filiales, a demandas criminales y civiles en tribunales estadounidenses. Jorge Río Pedre Televisión Martín